Buenas noches. A noticia digital 58 por la oportunidad que me dan de comunicarme con la gente del fútbol venezolano. Bueno, después de unas largas conversaciones con los directivos de Deportivo Anzoátegui, logramos un acuerdo entre las dos partes, donde estamos las dos partes tratando de ayudarnos en lo económico, en lo grupal, para tratar de sacar al Deportivo Anzoátegui adelante y tratar de como primer objetivo sacarlo del sitio del descenso. Y después, bueno, si Dios quiere, estar peleando entre los ocho si se nos da a su momento. La verdad, tengo ya un largo rato viendo al equipo jugar por estar acá en la zona de Anzoátegui y tuve la oportunidad de ver todos los partidos de local del Deportivo Anzoátegui. Tiene un grupo de jugadores jóvenes, jugadores que están pidiendo a grito buscar una acción o un cupo en lo más alto del fútbol venezolano, y trataré de ayudar en ese aspecto. Ese es mi trabajo hoy en día, ayudarlo física, mentalmente a los muchachos a que se logre el objetivo de por ahora de salvar o salir del descenso, de la zona de descenso. Y bueno, esperando que las cosas se nos den, esperando que el grupo se acople a lo que queremos, nosotros, el cuerpo técnico, y esperaremos que se logre el objetivo. El cuerpo técnico está integrado por un preparador físico que es el señor Quique Mejía, un preparador de portero que sería el profesor Arturo Parra, el asistente Carlos Fernández, y estoy en conversación para ver si traigo a un exjugador profesional de acá de la zona. A ver si nos acompaña. Estoy en conversaciones con la directiva y con él para ver si nos acompaña en este semestre.